36 personas fueron atendidas luego de que un bus de la empresa que brinda el servicio San Isidro, Buenos Aires, chocara contra un pick-up en el sector de Volcán. La alerta ingresó a las 6:30 de la mañana del sábado y necesitó el despliegue de unidades de Pérez Celedón, Buenos Aires y Potrero Grande. El impacto fue tal que el bus se volcó, mientras que el vehículo liviano quedó destruido. Los socorristas, con el apoyo de una unidad de bomberos de Buenos Aires de Punta Arenas, lograron controlar la escena y atendieron a 36 pacientes, los cuales 2 fueron en categoría roja, 16 en amarillo y 18 en categoría verde, trasladados a la clínica de Buenos Aires y al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. A eso de las 6:30 de la mañana fuimos alertados en el sector de Volcán de Buenos Aires a atender una colisión de un autobús contra un carro liviano. Al llegar al lugar, ya se encuentran unidades de Buenos Aires en atendiendo un incidente, el cual en el lugar se valoran 36 pacientes, los cuales 2 en categoría roja, 16 en categoría amarilla y el resto en categoría verde, hacia la clínica de Buenos Aires y hacia el Hospital Escalante Pradilla. Según la versión que se maneja, es que el bus viajaba de Buenos Aires a San Isidro, mientras que el pick-up en sentido contrario, cuando en ese sector el vehículo liviano invadió el carril colisionando de frente. Estamos ubicados que como a kilómetro y medio más o menos al sur de Cacao, de la escuela de Cacao. La situación aparente es que el conductor número uno, que sería el pick-up, se salió de la vía, del carril de él, y colisionó con el autobús que venía de frente. Al suceder, aparentemente hay unos 16 heridos en el lugar. Al chofer del pick-up de apellido Meneses Castro se le aplicó la prueba de alcoholemia y dando resultados positivos. El mismo fue trasladado al centro médico con golpes leves y después quedaría a las órdenes del Ministerio Público. Se maneja que el conductor del pick-up viene en estado etílico. Se procede con la prueba de aliento y sigue un resultado positivo. Ya en adelante queda la orden de la fiscalía, el mismo, para la debida indagación y lo que es el proceso correspondiente. En la parte de los heridos, sí, ya se fueron trasladados unos a Pérez Celedón y otros a la clínica de Buenos Aires. Esta vía quedó cerrada por varias horas, por lo cual los vehículos utilizaron calles alternas para llegar a su destino.